Saludos a todos y bienvenidos al canal. Mi nombre es Xavier, para los que no me conocen. En el día de hoy vamos a estar haciendo un review del Camaro CTL1 1LE desde la perspectiva del dueño. Bien, estamos listos para comenzar con el review. Lo primero que vamos a hacer y lo primero que vamos a hablar, obviamente, es del exterior del carro. ¿Qué tiene este carro en particular? ¿Qué lo diferencia del CTL1 regular? ¿Y cuál es el propósito de esta versión CTL1 1LE? Cuando vemos este carro por primera vez, lo que rápido notamos es todos los packages de aerodinámica que tiene. O sea, ¿a qué me refiero con eso? Todos los body kit, al front lip bien grande, mucho más agresivo que el CTL1 regular, a los canards, a estos boquetes gigantes que tiene aquí que permiten la entrada de aire para enfriar los frenos. Si seguimos por aquí, vamos a notar el spoiler grandísimo que ayuda con el downforce. ¿Qué es el downforce? El downforce es la fuerza que se genera cuando tú vas a cierta velocidad, casi siempre lo miden después de 100 millas, y es la presión del aire haciéndole fuerza al carro hacia abajo, que lo ayuda a mantenerlo plantado en el piso y a tener mucho más estabilidad, especialmente en área de curvas. Este es un carro que está diseñado específicamente para circuitos, o sea, para pistas cogiendo curvas. Esto no es un carro de track, no es un carro de cuarto de milla. La suspensión no está diseñada para eso. El sistema de aerodinámico definitivamente tampoco lo ayuda, porque eso genera drag, que es lo que hace que aguante el carro un poquito en línea recta, pero a la misma vez le da mucha más estabilidad en curvas. Así que este carro es específicamente hecho con ese propósito, con el propósito de coger curvas, de ir a la mayor velocidad posible en ese tipo de pista, y con una estabilidad increíble. Otra de las cosas que podemos notar y apreciar en el exterior del carro, obviamente tenemos el hood en carbon fiber, aunque esto no es específico del 1LE, este también los CTL1 regulares lo traen. Lo otro que vamos a notar es los calipers Brembo gigantescos. Miren mi mano, no sé si lo pueden apreciar aquí, pero es gigante. Esto es un aro 19 y ese caliper está desde allá arriba hasta allá abajo. Es gigantesco. Y así mismo frena brutal. Así mismo también tira polvo. Miren esto. Y lo que tiene es un ratito de uso. Lo lavé, le di una vueltita y aquí estamos. Y miren cómo está. Pero es parte de. Así que lo primero que apreciamos en el exterior del carro es todo el sistema de aerodinámica, todos los body kit y obviamente los frenos, que son extremadamente grandes. También notamos los aros, que son aros específicos para el 1LE, que son 19. En este caso, la goma de frente es 305-30-19, una goma extremadamente ancha. Y en la parte de atrás tenemos 325 de fábrica. Esos son los tamaños de fábrica. Pueden ver aquí el 1LE en los calipers. Así que esta es una de las cosas que podemos diferenciar de un CTL1 regular. En cuanto al motor y caballos de fuerza, prácticamente es lo mismo, y se lo voy a enseñar ahora. Aquí tenemos el motor de la máquina, motor LT4 8 cilindros supercharger, un 6.2, y obviamente tenemos el filtro de aire Rotofab, que esto es aftermarket, esto yo se lo puse. De lo demás, prácticamente el carro está a fábrica, lo que tiene es la tubería y el intake. Le estaba hablando ahorita del sistema de freno y las gomas que trae el carro. También eso hay que añadirle la suspensión. Esta suspensión, ven que es azul aquí, esta suspensión es específica y única en el CTL1 1LE, y es una suspensión que es extremadamente agresiva, bien rígida. Hace que el carro tenga una estabilidad espectacular en las curvas, pero a la misma vez para el uso diario es bien difícil, porque así mismo el carro brinca, y yo lo he hablado ya en otro video, brinca y es extremadamente dura la suspensión. Pero
tiene sus beneficios. Cumple el propósito de que el carro sea extremadamente estable en las curvas. No tiene ningún body roll, el carro no se mueve de lado a lado, se queda bien palantado. Y otra peculiaridad o particularidad que tiene esta suspensión es que es ajustable. Tú puedes ajustar el camber, puedes ajustarlo, hasta lo puedes subir y bajar un poquito. Es como tener coilovers de fábrica. Mucha gente compra los carros y le pone unos coilovers para poder jugar con la suspensión, pues este carro lo trae así de fábrica. El único problema de eso, como ya le mencioné, es que es demasiado de rígida, demasiado dura. Así que, ¿qué tienen el motor? ¿Cuántos caballos de fuerza produce de fábrica? 650 caballos de fuerza, 650 de torque de fábrica. Este carro tiene aproximadamente unos 40 a 45 caballos adicionales a lo que trae de fábrica, con el sistema de intake, tubería y tuneo que se le hizo. Una de las cosas que más me gusta de este carro, y no específicamente el 1D, sino del Camaro regular, es la tubería, el sonido. No la tubería, el sonido. Ya mismo le voy a poner un videito de sonido. Ya ustedes lo han visto en otros videos míos, pero si es la primera vez que ven alguno de estos videos, pues aquí les voy a presentar un pequeño videito para que escuchen cómo suena esto. Ya lo escucharon. Ahora nos movemos al interior, antes que caiga un aguacero que está a punto de llover. El interior de este carro a mí me encanta. Hay mucha gente que critica los interiores de estos carros. En general critican los carros americanos, los que es Mustang, los Dodge y los Camaro. Casi siempre reciben un poquito de crítica con los interiores, porque anteriormente de verdad que eran interiores bien baratos. Pero eso ha ido cambiando poquito a poco. Y aquí pueden ver alcántara en las puertas. Los asientos son los asientos favoritos que he tenido en todos los carros. Estos son los más que me han gustado, y para los que me conocen saben que he tenido unos cuantos carros. Son recaros. Ahí está el Batch CTL1. Son bucket seat, lo que te permite tener estos soportes a los lados y abajo para que te mantengas lo más estable y no te deslices en el asiento cuando estás cogiendo las curvas. Pero este asiento, además de que te da este soporte, es bastante cómodo en comparación a muchos asientos recaros que se encuentran en otros carros. Por ejemplo, el Evo que yo tuve tenía unos recaros que se veían brutales y eran muy buenos, pero no eran cómodos, y a ratitos, a los 20 minutos de estar sentado en el carro, tenía dolor de espalda. Con este carro no me pasa, es un asiento súper cómodo, es eléctrico todo, tú lo puedes graduar de la mejor forma, ¿verdad? Lo más cómodo que tú estés. Los cinturones son rojos, y nos vamos a montar ahora, vamos a prenderlo y les voy a enseñar algunos de los features que trae este carro. Ok, estamos ya dentro del Camaro. Vamos a ver algunos de los features que trae este carro. Qué bueno que estamos dentro, porque hace un calor violento violento allá afuera. Algo que no mencioné de los asientos, ya les dije que son mis asientos favoritos. Otra cosa cool que tiene estos asientos es que son heated and cold seats. O sea, ellos tienen aire acondicionado. Aquí tú le puedes poner si lo quieres calentar. Obviamente lo tengo ahora enfriando, y es espectacular para días calurosos como este. Este carro trae el guía en alcántara, que es espectacular. Me encanta ese material. Lo único que no me gusta es que se ensucia muy fácil y hay que estar dándole mucho mantenimiento, y es un poquito más difícil que si fuera en piel, pero se ve brutal, se siente brutal. Aquí tenemos el Batch ZL1. La palanca de cambio también es alcántara, que pueden ver ahí, con el Batch ZL1 aquí también. Obviamente este carro tiene una transmisión 6 cambios manual. Y vamos a empezar por aquí arribita. Aquí tenemos el display de lo que son las revoluciones y las millas. También tenemos en la parte de arriba algunos relojitos que incluyen temperatura, obviamente la gasolina. Tenemos el boost, que es el por el supercharger. Voy a acelerar un poquito para que lo vean cómo sube aquí a su mano derecha. Para no molestar a los vecinos. Y este display es customizable, tú lo puedes poner de diferentes formas.
vamos a jugar con eso aquí ahora. Aquí tenemos la pantallita digital en el medio, que es customizable. Podemos poner diferentes tipos de información aquí, el GeForce. Podemos medir de 0 a 60. Si estamos corriendo una pista de circuito, podemos medir el tiempo de nuestra vuelta, el lap time. Temperatura de aceite, presión de aceite, temperatura de líquido de transmisión, la temperatura de la coma. Esto es algo que yo nunca lo había visto en otro carro, que midiera la temperatura como tal de la coma. Aquí pueden ver el wheel slip. Entonces, si nos vamos acá atrás, información, ahí tenemos la presión de aire, obviamente el consumo de gasolina, tenemos un timer, las millas, el millaje del carro. Esto es bastante básico en todos los carros, pero como pueden ver, no me cambié el aceite. Como pueden ver, tiene mucha información con la que uno puede jugar. Vamos aquí a las opciones. Aquí tenemos el launch control. Entonces aquí podemos cambiar el display. Vamos aquí a una technology. Miren qué bonito está ese. Aquí también, dentro de ese mismo display, podemos jugar y ponerle otras informaciones como la que estábamos viendo ahorita. ¿Ves? Y ahora lo de la gasolina está a la mano derecha, la temperatura a la mano izquierda. Y aquí ponemos todo lo demás. Está súper cool, se ve súper bien, de muy buena calidad, y hay muchísima información disponible para que la puedas utilizar. Ok, eso estoy controlando aquí con estos controles a mi mano derecha. A mano izquierda está los botones de cruise control, que nunca los uso. También tiene la parte de abajo para tú cambiar la estación de radio, para cambiar, subir y bajar el volumen. Este carro es estándar, pero aún así tiene los paddles, los shift paddles, o paddle shift como se diga, que usan los carros automáticos. Pero esto lo que hace es que cambia el rev match. El rev match es un sistema que tiene este carro para marchar las revoluciones cuando tú estás haciendo un downshift. Te estás, por ejemplo, te estás deteniendo un semáforo y vienes en cuarta y estás frenando y pones tercera, él hace por ti el match de las revoluciones y no tienes que estar haciendo el heel toe, que es con el pie apretando el freno y con el talón tratando de apretar la gasolina. En el caso de mis pies, yo no sé si lo pueden ver ahí, está un poco oscuro, pero a mí, con el tamaño de mis muslos y con el tamaño de mis pies, se me hace bien difícil hacerlo. Así que para mí es una función que me funciona súper. Este carro también tiene heads up display. Yo no sé si lo pueden ver ahí, a ver si lo pueden enseñar. Ahí se va el quito, que también es customizable y puedes poner alguna información, como por ejemplo la emisora. Puedes poner los G, puedes poner el GeForce, puedes poner las revoluciones. Siempre lo tengo con las millas y con las revoluciones, y ese es el más que me gusta porque te avisa, tiene como un shift light. Cuando tienes que tirar el cambio, prende y te avisa que tienes que tirar el cambio. Nos movemos acá al centro. Tenemos la pantalla digital, que se ve de muy buena calidad. Antes de hablar de eso, vamos aquí abajo. Algo curioso que tiene este carro es que la ventanilla de los aire acondicionados están aquí abajo y tú las puedes mover y controlar, abrir y cerrar desde aquí mismo. Ahí la cerré, ahí la abrí. Y la temperatura, este carro, cada pasajero, tanto el chofer como el pasajero, ¿verdad?, tienen la posibilidad de poner la temperatura a su gusto. ¿Y cómo lo hacemos aquí? Tienen aquí el numerito 67, 68, 69, 70. También lo podemos ver en la pantalla arriba. Y el pasajero puede controlarlo también de forma independiente, que es un feature que está súper cool. Aquí en el centro tenemos lo que son los modos. Aquí ponemos, vamos a jugar con eso. Tour Mode, que es como para paseo, la tubería se cae un poquito. Sport Mode, obviamente en modo Sport la tubería suena más duro. Track Mode, que esto es para la pista. Y Snowy Ice, que también se puede usar para la lluvia. Esto modifica, en este carro, esto modifica solamente el sonido del carro. No sé si se dieron cuenta ahí que se puso más callado porque lo puse en Snow. Ahí está en Track, donde más duro suena. Modifica el sonido, modifica el throttle response, o sea, cuán agresivo es el acelerador cuando tú lo tocas, cuán sensitivo es,
Y la tensión del guía se pone más pesado si lo pones en track, más ligero si lo pones en tour. Eso es todo. Si tuviéramos el ZL1, si tuviéramos el ZL1 regular, que tiene la suspensión magnética, esa suspensión también se modifica con ese botón de los modos. Se pone más rígida o más suave dependiendo del modo en el que estés. Obviamente track siendo el modo más rígido, más firme. Este carro, como les hablé al principio, la suspensión no es magnética, es una suspensión que está diseñada para la pista y está diseñada por una compañía que hace suspensiones para carros de Fórmula 1. O sea, que es una compañía que es súper experta en este tipo de suspensión, y por esa razón la suspensión no cambia cuando cambiamos los modos aquí, porque es de una sola forma y ya. Así que nos movemos al centro. Aquí en la pantalla tenemos varias cositas. Obviamente tenemos el audio para lo que es las emisoras. En los audios podemos hacer diferentes cosas. Podemos aquí poner media, que podemos entonces poner la música del celular a través de Bluetooth. Obviamente lo tengo apagado para que no se conecte solo. También tiene lo que es Apple CarPlay y Android Auto. Tenemos aquí abajo, dos puertos de USB para poder conectar los celulares y poner nuestra música. También aquí tenemos un cargador de teléfono, que en realidad no sé si funciona porque nunca lo usé. Mi teléfono no cabe ahí, así que no les sé decir si funciona o no, pero es un cargador de teléfono. Obviamente tenemos aquí lo que es la navegación, que yo siempre uso más bien la navegación del celular a través del Android Auto con este celular, y uso mejor o Google Maps o Waze, son los más que me gustan. Así que básicamente eso es lo que tiene el carro. El carro es completamente por dentro o en cuero o en alcántara. Como pueden ver, tiene sistema de sonido Bose, suena muy bien. No suena muy heavy porque no tiene sus bajos, pero suena muy bien, suena clarito. Tampoco es que importe mucho, porque en este carro yo casi no escucho música. Pero básicamente ese es el ZL1. Para los que no estén familiarizados con el ZL1 comparte el mismo motor que la Corvette Z06. Y básicamente aquí lo que cambia es la caja en cuanto a esos dos carros. Obviamente la Corvette tiene una mejor aerodinámica, es un carro más bajito, pesa menos y obviamente eso lo hace que sea más rápido. Pero el Camaro es un carro que es un poco más cómodo, aunque no es el más cómodo de todos. Los cristales son extremadamente pequeños, como pueden ver aquí. La visibilidad hacia afuera no es la mejor. Los asientos son cómodos, pero a la misma vez limitan un poco el movimiento dentro del carro, porque al tener estos soportes, pues te pilla, y cuando tienes el cinturón casi no te puedes mover hacia los lados si tienes que coger algo, buscar algo. No es lo mismo andar en un carro de paseo que andar en un carro deportivo, un carro como estos, pero para eso es que uno compra un carro deportivo, no es para sentirte que andas en, qué sé yo, en un Cadillac o algo así, o en un SUV. No, tú andas en un carro deportivo y hay cosas en las que vas a sacrificar a cuenta de otras cosas que te vas a disfrutar, como es el power, como es el manejo, como es el sonido del carro, la forma en que se siente. Todas esas cosas no las puedes tener en un SUV, las tienes aquí. O sea que hay que ver qué es lo que uno quiere. Pero definitivamente este es el carro que más me ha gustado de todos los carros que he tenido. Ya son más de 12 carros que yo he tenido en mi vida. Es el que más me ha gustado, es mi carro favorito. Cada vez que lo veo, que salgo de mi casa y lo miro en la marquesina, me vuelve loco. Cada vez que lo prendo me hace sonreír, aunque esté enfogonado ese día, aunque esté con sueño, aunque esté triste, lo que sea. Yo prendo el carro y causa una sonrisa en mi cara porque me encanta cómo suena y la agresividad con la que él prende, especialmente cuando está frío. Y que básicamente eso es lo más importante en cuanto al ZL1-1LE. Importante saber, si estás en el mercado buscando un carro de estos y no sabes cuál escoger, el ZL1-1LE tiene unos puntos positivos versus el ZL1 regular, pero tiene muchos negativos también. Les voy a explicar rapidito. Una de las cosas que me gusta de este carro, independientemente de cómo se maneje y todo eso, es que es mucho más exclusivo. Hay muchos menos 1LE, especialmente en Puerto Rico, creo que no hay 5. El número para mí exacto, ahora es mito, que yo estoy seguro, hay 4. Hay 2 blancos, 1 verde, 1 shock green, que está en un dealer, no lo han vendido todavía. Y este, tengo la duda si existe otro, un verde más oscuro, creo que lo vi en algún momento, pero no estoy seguro si era un 1LE o era un ZL1 con el spoiler de 1LE. La foto que vi era una foto pequeña y la he buscado y no la he vuelto a encontrar, así que no estoy seguro si existe o no existe, pero
pero sí estoy seguro de 4 UNELE en todo Puerto Rico, eso contando 2018 y 2019. Este sigue siendo el único UNELE negro en Puerto Rico. Así que eso es algo para mí es importante, porque es mucho más exclusivo. Tú no vas a ver este carro por ahí en la calle como verías cualquier otro carro. En cuanto a comparación con 3CTL1 regular, dependiendo de lo que tú quieras, tú quieres un carro que sea rápido en línea recta, si quieres irte a curar el cuarto de milla y todo eso, pues tienes que irte con el CTL1 regular, especialmente si usas la transmisión 10 cambios, porque todo el sistema, el aeropackage de este carro, que lo hace mucho más estable en las curvas, también lo hace más lento en línea rápida, en línea recta. Así que eso es un punto a favor del CTL1 regular. Otro punto a favor del CTL1 regular es que la suspensión de el 1LE no está hecha tampoco para drag racing, no está hecha para líneas rectas, no está hecha para, como decimos nosotros, para salir del boquete. Es mucho más complicado y menos efectiva en esa parte, así que si te la uno regular te conviene más. Si estás buscando un carro que puedas ir a la pista a curarte tanto en circuito como en drag y lo puedas usar para uso diario, definitivamente el CTL1 regular es el carro indicado. Mucho más cómodo, mucho más fácil de andar en él a diario, y lo puedes usar para lo que tú quieras, porque en circuito sigue siendo un carro espectacular. Ahora, si lo que quieres es un carro que se vea único, que se vea exclusivo, que sea un animal en la pista de circuito, que lo puedes llevar a drag racing, claro que lo puedes llevar, yo lo he llevado, y usarlo de vez en cuando, los weekends y qué sé yo, como dicen los americanos, un weekend warrior, pues el 1LE es el carro. Así que eso es cuestión de gusto y la necesidad de cada persona. Como siempre les digo, mi gente, no olviden suscribirse al canal, comenten en la parte de abajo, darle like, compártanlo con sus amistades y nos vemos en la próxima.